Damos el saludo a la doctora Andrea Carrión. Ella es decana de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN. Hoy trataremos el tema de proyectos de buenas prácticas en temas de innovación de la gestión pública. El IAEN y la AME han levantado este, yo diría, un propósito de que todos los municipios puedan emplear estas buenas prácticas y generar estrategias que le aporten al ciudadano. Explíquenos un poco, doctora, qué gusto tenerlo acá a la Ecos de Rumiñahui. Bienvenida. Buenos días con todos, con todas. Muchas gracias por esta invitación y sobre todo saludos también en esta mañana a la audiencia de Ecos de Rumiñahui. Ciertamente desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Instituto de Altos Estudios Nacionales queremos recuperar las buenas prácticas locales de gestión municipal. Muchas veces enfatizamos en hechos de delincuencia, de corrupción, de inseguridad, también necesidades que existen en la población, pero queremos reconocer el valor de los equipos técnicos y el trabajo que realizan desde los municipios para prestar los servicios públicos, sobre todo en estos años que han sido tan intensos, tan complejos para los propios municipios, con reducción de presupuesto o con dificultades y desafíos a raíz de la pandemia. Entonces, esta es la motivación, recuperar buenas prácticas también para que nuestros candidatos a alcaldes del próximo año puedan valorizar esas prácticas y darles continuidad, darles seguimiento y no empezar de cero. Creo que los esfuerzos tienen que ser recuperados, puestos en ese escenario y sobre todo también documentados para poder replicarse. Doctora, ¿qué podemos entender por buenas prácticas? Las buenas prácticas son experiencias ejemplares, experiencias exitosas, en donde a través de ideas, procesos, estrategias o herramientas que adoptan las administraciones públicas, buscan proveer servicios para los ciudadanos generando valor público. Es decir, ejemplos de simplificación de trámites o reducción de espera o atención directa y provisión de los servicios pueden ser parte de estas buenas prácticas para los ciudadanos. Y doctora, en el camino usted ha ido encontrando esa voluntad de los municipios, es decir, AME y también sus miembros se han mostrado receptivos, es decir, ¿hay la intención precisamente de generar aquello? Tenemos un fuerte respaldo desde la AME. Este no es solamente un proyecto académico, ciertamente es un proyecto que busca contribuir también a la gestión municipal y estamos trabajando en esta convocatoria en cuatro categorías. La primera, que es innovación en la gestión social y territorial. Por ejemplo, ahí abordamos temas de derechos e inclusión social o entornos y prácticas saludables o encadenamientos productivos o la creación, por ejemplo, de territorios resilientes, que en el caso de Rumiñahui también ha sido tan importante, por ejemplo, la gestión de riesgos asociada a los posibles eventos volcánicos en su momento. La otra categoría que estamos trabajando es innovación en gobierno abierto, que hace alusión a la participación, a la transparencia, a la colaboración de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. La tercera categoría que estamos trabajando es gobierno electrónico. Hoy por hoy, ¿qué haríamos nosotros sin tecnologías de servicios, sin innovación en los aplicativos digitales o sistemas de información local y georreferenciación que han sido fundamentales para los municipios desde los catastros hasta el diseño de rutas, por ejemplo, para recolección de residuos sólidos? Y la última categoría en la cual estamos trabajando para esta convocatoria es de innovación en gestión del talento humano. Y este es un tema bien sensible porque con el teletrabajo, con la teleeducación, con los teleservicios, los procesos de clasificación de puesto, formación y desarrollo profesional también se fueron redefiniendo. Entonces, la respuesta quizá más directa es sí, tenemos mucho apoyo desde la AME y desde los propios municipios y esperamos que desde la ciudadanía también pongan la palestra a sus autoridades y equipos técnicos. Doctora, usted decía algo que me parece es fundamental
Y quizá es una de las partes vitales de este proyecto, que es darle continuidad, ¿no? Porque hoy se puede encontrar con una voluntad política de los actuales gobernantes, pero quizá en la transición viene alguien nuevo y es lo que usualmente se dice, ¿no? Viene y deshace con algunas propuestas anteriores y ahí se terminan truncando cualquier esfuerzo anterior. Creo que depende mucho de cómo se entienda, ¿no? Interiorice también cada uno de los gobernantes que puedan incluso llegar en el proceso venidero y los que más a futuro vengan. Sí, ciertamente en el proceso de evaluación de estas buenas prácticas nosotros queremos dar continuidad y recuperar aquellas prácticas que tuvieron continuidad a lo largo de estos años. Estamos pensando en las dos últimas administraciones municipales, es decir, cuáles ideas, propuestas que han tenido éxito requieren mantenerse y deben de alguna manera conocerse. A partir de, primero, la originalidad, eso es súper importante. Ideas nuevas, equipos nuevos traen también nuevas energías y en algunos casos implementaron cosas que tienen buenos resultados. Entonces, la originalidad, los resultados, la continuidad de esas iniciativas a lo largo del tiempo, como decía, a pesar de las restricciones presupuestarias, de la crisis sanitaria. Incluso estamos viendo desde la costa, por ejemplo, algunas iniciativas que empezaron en la época del terremoto de Pedernales. Entonces, también cómo se fueron diseñando nuevas estrategias alternativas. El último criterio que para nosotros es muy, muy importante es la articulación entre territorios, entre municipios y con la ciudadanía para dar ese carácter participativo, plural. No autoritarios, sino más bien de construcción en función de las necesidades ciudadanas. Esos son los criterios de postulación, no son complejos, al contrario, más bien creemos que esa debería ser la costumbre, debería ser la práctica desde las municipalidades. Entiendo, doctora, que desde el 1 de julio se están receptando los proyectos. ¿Cómo ha sido, cómo ha ido avanzando esa recepción? Sí, desde el 1 de julio se lanzó la convocatoria y está vigente hasta el 30 de septiembre. En este primer mes hemos hecho sesiones de acompañamiento técnico, de discusión temática de cada una de las categorías de postulación. Hemos apoyado también a través de consultas puntuales. Vemos que existe una buena recepción. Siempre hay que reconocer las últimas semanas son donde se reciben más postulaciones. Entonces, vamos a enfatizar durante el mes de agosto y septiembre en ese acompañamiento a través de el IAEN. Mi correo es andrea.carrion@iaen.edu.es o la página institucional www.iaen.edu.es. Estamos abiertos también para recibir comentarios, sugerencias, consultas de parte de los posibles postulantes. Quizá hay señalar que quiénes pueden postular. Pueden postular los equipos de las municipalidades, de equipos técnicos con el aval de la máxima autoridad. Normalmente vemos que hay interés de las direcciones de planificación, direcciones de talento humano, direcciones también de áreas de tecnologías, en donde se ha implementado con fuerza, por ejemplo, la agenda digital para la reducción también de las brechas digitales que han existido en estos años. Entonces ahí tenemos un buen grupo de gente. También pueden postular las empresas públicas municipales, las mancomunidades y los consorcios. Un énfasis importante de esta convocatoria es que está dirigida a los cantones medianos y pequeños. Queremos siempre reconocer la importancia, la trayectoria de los equipos técnicos de grandes ciudades como Quito o Guayaquil, pero en esta ocasión queremos visibilizar, apoyar, reforzar y también documentar esas prácticas de cantones que han hecho esfuerzos desde sus localidades, quizás sin tantos recursos como las grandes metrópolis. Y doctora, ¿qué se vendrá después del 30 de septiembre? Es decir, ¿cuál es el proceso? ¿Qué pasará después de esta fecha límite para el ingreso de los proyectos? Tenemos un equipo de
un equipo técnico que realizará la evaluación de las propuestas, verificando los requisitos de postulación, y eso se realizará durante el mes de octubre. Y en noviembre tenemos ya la premiación con la identificación de las prácticas ganadoras. A esas prácticas ganadoras, nosotros vamos a realizar un acompañamiento posterior durante 3 meses para mejorar la calidad de la redacción, documentar la práctica, hacer una publicación, pero también para llevarla a la discusión política de alguna manera previa a las elecciones y también para ponerla en la palestra a nivel internacional, porque existen una serie de convocatorias que justamente, por ejemplo, desde la Organización de Estados Americanos, desde la OEA, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, también hacen esas convocatorias. El Ecuador a veces está ausente, no llegamos a posicionar o no llegamos a promover nuestras prácticas en esos espacios. Entonces, tanto desde la AME como desde el IAED, queremos hacer una buena documentación y estar presentes en esas convocatorias también internacionales. Y a manera de reflexión, doctora, creo que estos espacios son de incentivo, ¿no? Estos espacios son precisamente para tratar de resaltar, como usted decía, los equipos técnicos que muchas de las veces también suelen caer en angustia, en desvalorización de su trabajo, en algunos incluso procesos que son muy atractivos y que podrían ser replicados y conocidos por el resto de municipalidades. Y podría darse un cambio, yo diría, me ilusionaría incluso de decir lo macro, ¿no? Es decir, un poco de socializar lo bueno que se está haciendo y no lo malo que da la impresión que, como siempre, se termina dispersando más fácil. Justamente tenemos que recuperar la ilusión y las posibilidades que nos brindan las políticas públicas y el trabajo con las autoridades locales y nacionales. La ventaja que tenemos también en esta convocatoria es que estamos trabajando de manera articulada con los ministerios sectoriales, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Telecomunicaciones, el propio Consejo Nacional de Competencias, para identificar aquellas experiencias que son exitosas y que eventualmente pueden elevarse a nivel de política pública. Esto hace parte en su conjunto también de la iniciativa del Plan Nacional o el Plan de Acción de Gobierno Abierto que se viene impulsando desde la Presidencia de la República. Y eso permite, a través de los laboratorios de innovación ciudadana o de las experiencias puntuales que existen en territorio, llevar esas propuestas y que no se queden aisladas como iniciativa puntual de una ciudad, sino que eventualmente puedan escalarse, puedan llevarse a políticas nacionales. Entonces, ese también es un paso que tendremos que dar más adelante en el 2023. Excelente, doctora. Quisiera finalizar con un mensaje de su parte, que decirle precisamente a esos servidores públicos, a esos equipos técnicos, para que puedan participar, a esa ciudadanía también, para, no sé si decirlo, que valore o por ahí esté curiosa de conocer también qué es lo que se está haciendo como buenas prácticas al interior de sus GATS. Tenemos que recuperar el compromiso en la gestión pública local como una alternativa para re la resolución de los problemas y las necesidades de todos nosotros. En este sentido, es importante que la experiencia se transforme en conocimiento y que se pueda replicar también para dar continuidad con las nuevas autoridades y con la presencia de todos los ciudadanos. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y estaremos pendientes. Muchas gracias a ustedes. Un buen día. Hay la participación de la doctora Andrea Carrillo.